Y bien, ya despedimos al grupo. Buenas noches. Soy yo, personalmente. Y nada, esta es una noche un poco especial. Supongo que no solo para los músicos que estamos aquí, sino en general para los aficionados al jazz. Entre otras cosas porque si existe en España algo parecido a la afición al jazz, si es que en España existe la afición a algo que tenga que ver con la cultura, o no se trata de un espejismo en el que nos juntamos siempre los cuatro imbéciles de toda la vida, pero si existe algo así, es gracias también a una minoría de locos que han impulsado que esto intentara parecerse al resto del mundo civilizado, bueno, no lo del resto, sobre que se pareciera al mundo civilizado. Y entre ellos, bueno, pues hubo muchos músicos que fueron auténticos héroes, que querían tocar jazz cuando estaba mal visto, cuando incluso estaba prohibido, porque se consideraba música de judíos y de comunistas, cuando el diario ABC españolizó la palabra jazz, la escribió con Y, porque no íbamos a utilizar un término de los aliados, ¿no? De hecho, seguimos teniendo la misma obra que el Berlín Hitleriano. Bueno, pues hubo quien se opuso a eso y hubo músicos que se enfrentaron a eso y hubo un reducido grupo de gente también, de críticos y de estudiosos del jazz, que con la poca información que llegaba aquí, o se iban buscando como verdaderos Sherlock Holmes, lo que encontraban aquí allí, pues fueron creando una especie de cultura del jazz en España. España, paradójicamente, tuvo un programa de televisión que duró muchísimos años, ya en vivo, sobre esta materia, y después un programa que se llamó Jazz entre Amigos, que tenía un título perfecto, porque al final siempre éramos cuatro o cinco que íbamos rulando de casa. Oye, mi madre está harta de que vengamos a ver el programa allí y nos vemos al miércoles siguiente a casa de otro, ¿no? Bueno, pues ese programa duró también
parece que no molestaba y duró más tiempo del que se esperaba, muchos años. Allí había un señor que ponía grabaciones, ponía vídeos muy interesantes, no se sabía bien de dónde salían, incluso algunos salían de la propia televisión española, que algún loco había grabado conciertos de Duke Ellington antes de que los borraran para grabar un partido de fútbol, ¿no? Y se perdiera ese patrimonio que tenía televisión española de grabaciones de jazz. Bueno, pues había un señor con un jersey de cuello alto y barba y perilla que hablaba. Hablaba. Este señor hablaba mucho porque tenía mucho de qué decir, porque tenía mucho conocimiento de lo que estaba hablando. Y me acuerdo que los que éramos más jóvenes veíamos el programa, decía, hoy John Coltrane, estamos por primera vez vamos a ver una grabación de John Coltrane en vídeo, ¿no? Y Cifu hablaba y explicaba cosas. Y explicaba cómo se llamaba la novia del batería aquel día de la grabación, o cómo se llamaba la señora de la limpieza el día que Woody Herman se cayó por la escalerilla de un escenario en Chicago. Sabía todas esas cosas. Y ahora resulta que cuando pasa el tiempo y todos podemos ver mucho más vídeos de los que se sabía que existían, vamos a YouTube, a Spotify, tenemos toda la música, toda la información, todos los vídeos, todos los libros, todo está, lo tenemos al alcance de la mano, pero nos falta alguien que nos hable. Y eso es precisamente lo que se echa de menos y lo que queremos agradecer los músicos y muchos aficionados a la persona de Juan Claudio Cifuentes. Señor, yo en aquella época no era señor, yo ahora quizá ahora porque uno ya empieza a estar mayor, es lo que me dice mi hija cuando me llama para el cumpleaños, papá, te estás haciendo mayor. Bueno, muchas gracias por venir, gracias Arturo, no sabes lo peligroso que es dejarme delante un micrófono, pero mucho, podemos estar aquí hasta el 2050, pero bien. No, bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias a él y sobre todo, bueno, estamos hablando de quién ha hecho posible esta movida tan simpática, y ahora hablaremos de movidas simpáticas, y de carrasperas, pues es de siempre. La asociación ULIACU, que es una asociación con un nombre que nos gusta mucho a los dos, son onomatopeyas jazzistas, la asociación ULIACU, y también, claro, por supuesto, agradecer mucho a la oficina de festivales de Granada, que también es responsable de que yo esté aquí esta noche. Bien, pues hablábamos de cosas simpáticas, entrañables como esto, porque esto sí que es entrañable, o sea, amigos, más amigos que te traen y bueno, pues te hacen un homenaje que te llega aquí, además te hace un nudo en la garganta a veces para hablar de eso, porque esto no es como el Ondas, o sea, te dan el Ondas es un premio técnico, usted es profesional, sí, pum, premio, vale, de acuerdo, para necesitar en la espalda. Y ya está, y vas con traje y corbata, además. O sea, a mí me gusta el uniforme, ya lo veis. Bueno, pues aquí estamos para primero escuchar música, que es lo interesante, con un grupo que a mí me parece... Ah, ¿tienes mi botella? Oh, no, no, deja, tranquilo. Es que voy con la botella todo el día. La de agua. Cuidado. Que conste. No, un grupo de músicos magníficos de aquí y la carraspera que van a interpretar toda una serie de temas que nos hemos puesto de acuerdo todos, temas que tienen que ver pues con el mejor jazz, hablando de bueno, temas que se relacionen con los mejores músicos de todo el jazz moderno. No vamos a olvidar, por supuesto, lo ha sonado antes, Coleman Hawkins, los grandes clásicos, Armstrong, por supuesto, o Duke Ellington, que también está en el repertorio de esta noche.
no hay que olvidar al Duque, porque al fin y al cabo estamos hablando del compositor, el mayor compositor de música del siglo XX. De música, no digo solo de jazz. Un hombre que tiene en su haber, nos ha dejado más de 1000 y pico composiciones, entre otras suites, suites orquestales, los famosos conciertos sacros, bueno, y aparte de composiciones, todas absolutamente ya que se han transformado en estándar, Duke Ellington. Pero también esta noche escucharemos cosas que nos van a recordar que por el jazz moderno pues pasaron gente como Charlie Parker, como Sonny Rollins, como Miles Davis, por supuesto, como Dizzy Gillespie, no podemos olvidar a Dizzy, Uliacu. O también Dexter Gordon. Dexter era un tío curioso. 1,98 m de tío, ojos azules, ligón donde lo hubiera. Yo no lo hubiera dejado a mi hermana a mano porque, bueno, es peligro total. Muy simpático, venía a España. Dexter Gordon, y decía, aquí Desiderio Gordón, el grandón de California. Bueno, cuando iba a Copenhague era Bent Gordonsen. Se cambiaba de nombre según los sitios. Bueno, todos recordamos el trabajo magnífico que hizo en la película Alrededor de la Medianoche. Y bueno, ¿qué más tenemos? John Coltrane. A Coltrane no tuve la suerte de conocerle. A Miles Davis sí. Un San Sebastián, Festival de Donosti del 86, si no me equivoco. Y el manager de Miles nos estuvo toreando durante 2 semanas a golpe de fax. Oiga, que queremos hacer una entrevista. No, el señor Davis no sé qué, no concede entrevista, está cansado en las giras, no sé qué. Bueno, total, ¿qué es lo que haces? El salto de la cama. Llega Miles Davis al hotel en San Sebastián y te presentas en su habitación. Toc, toc, toc. Entonces te abre uno que me creo que era su hijo. Le digo, ¿podemos hablar con el señor Davis? Que es que no conseguimos tener entendimiento con el manager. Ah, un momentito. Entonces vuelve y dice que sí, que Miles Davis le concede entrevista esta noche, pero después del concierto. 10 minutos. Bien. 10 minutos. Entonces, teníamos preparado, bueno, camerino no, era el vestuario, porque estábamos en el polideportivo de Anoeta. Y el polideportivo de Anoeta, pues lo que hay son vestuarios. O sea, baldosa y baldosa y baldosa, bueno, aquello, haces así y rebota el sonido por toda la sala. Pero bueno, pusimos 2 sillas con micrófonos, las luces y después del concierto, Miles apareció. Cojeando, entonces tenía esa famosa operación de cadera y la botella de agua. No esta, no. Una de litro y medio. Bien. Entra, mira, ya sabemos que como era Miles, que siempre intenta ver si puede desmontarte el caballo, de entrada. Mira las sillas, me mira y dice, ¿hay que sentarse? Digo, bueno, sí, sí, porque se está más relax. ¿Quién, tú? Digo, no, tú, coño. O sea, ya estaba intentando ver si yo patinaba. Bueno, pues me dio media hora de entrevista. Fenomenal. Lo único fue que yo le preguntaba una cosa y él me contestaba otra. O sea, ¿de dónde vienes? Peras traigo. Con lo cual tuve que rehacer todo el invento después, en montaje, buscándome en voz en off preguntas que cuadraran con lo que me contestaba. Fue media hora estupenda. Y a Monk sí le conocí cuando hizo la gira de los gigantes, pero no hablaba. Estaba con Art Blakey, con tal, que fue una cosa curiosa porque durante la gira no habló con nadie. Y luego, después de la gira, les mandó a todo el mundo una nota diciendo, es que yo no quise hablar con Blakey y con McKeown, o sea, la batería y el bajo, porque eran muy feos. Eran amigos, amigos de él de toda la vida. Pero bueno. Y lo único que hizo fue darme la mano, sonreír y se acabó, en camerinos. Pero bien, y de Dexter, pues ya te digo, noticias, o sea, recuerdos, todos los que quieras, 15 días que estuve en Whisky Jazz en Madrid. Yo me fui allí con el saco de dormir y el camping gas.
porque es que no podías dejar una cosa así. 15 días de música magnífica de uno de los más grandes saxotenores, en esto tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? De toda la historia. ¿Y qué más? Tenemos a Gillespie, que cuando le conocí le dije, el señor Gillespie, en inglés, claro, soy de España. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En español. Solo sabía eso. Pues se lo había enseñado a Chano Pozo a decir dos o tres chorradas en castellano. Le gustaba mucho. Bueno, claro, ya sabemos cómo era Gillespie, con todo lo latino, todo lo que fuera caribeño. Y era un personaje. Yo creo que si realmente hubiese sido presidente de los Estados Unidos, sabéis que hizo una campaña, ¿no? DC for President. Y consiguió votos incluso, pero bueno, no suficiente como para ser presidente. Pero hubiese sido uno de los mejores presidentes. Mucho mejor que Obama, que todo el mundo, ¿no? Ese tío tenía el coco mejor amueblado que yo he conocido en mi vida. Y tendremos Night in Tunisia. Muy bien. Y Sonny Rollins, que es un pedazo de pan, que también escucharemos algo de Sonny. Y bueno, tipo que es como un santón, que con 80 y cuántos tiene ahora, 83 o por ahí, sí, 83, sigue tocando. Y cuando toca, empieza a coger el saxo y no deja tocar a nadie. Viene con un grupo, se pone a soplar y los demás están ahí, el pianista acompañando, el bajo también, la batería, y su sobrino, que es el trombonista, está ahí con el trombón en el suelo. Todo el concierto. Toca al principio, al final del tema y se acabó. Porque Rollins es un tío que se come todo a mordiscos. En fin, yo creo que vamos a tener aquí un concierto muy simpático, que yo agradezco muchísimo porque me lo habéis dedicado. Y que decir también que este sitio me parece maravilloso, porque yo no me podía imaginar. Cuando vine esa tarde pasé por ahí delante y yo no sabía que aquí existía semejante maravilla. Enhorabuena. ¿Dónde está Rubén? Está por ahí. No sé. Enhorabuena, porque la verdad es que habéis montado un sitio que de verdad, con su nombre precisamente, tiene magia. No me quiero enrollar más, porque no sé qué voy a decir, pero ya os he dicho que es peligroso dejarme con un micro. Quiero que escuchéis música, que lo pasemos bien y que sigáis apoyando el jazz. Y que tengáis un magnífico festival. Eso es lo que os deseo. Lo paséis muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Sergio Muñoz a la batería. Guillermo Morente al contrabajo. Al piano, mucho cuidado. Se llama Juan Galiardo, que no se os olvide el nombre tampoco, porque de verdad es mucho piano, ¿eh? Juan Galiardo. A este ciudadano que lo conocéis bien, que es uno de los más grandes saxofonistas de España, no que haya dado nada, sino que tengamos en el país, Arturo Cid. La música es vuestra. Y ahora vamos a hacer un tema de ese señor de 1,90 y tantos que decía Cifu, Dexter Gordon, que bueno, yo lo imité mucho, pero como no podía ser tan alto ni tocar tan bien, al final acabé fumando y bebiendo como un cabrón. Y fue la enseñanza más directa que saqué de Dexter Gordon. Gracias a Dios lo olvidé. Musicalmente más todavía. A ver si me acuerdo. Trae para...
esperando que empiece y ellos esperando que yo hable. Vamos a hacer de un tipo de Kansas City que llevó una vida virtuosa, se llamaba Charles Christopher Parker, pero todos lo conocían como Bert, Charlie Parker. El tema se llama Yardbird Suite.
Sonic Rollins y el tema que vamos a tocar se llama Toxic. Do 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 do
Que estos chicos, digo chicos porque yo soy el patriarca, o sea, les ganó en muchos años. Bueno, hablan jazz sin acento. Y es más, este es el único tío que es capaz de hacer lo que ha hecho en el último tema en toda España: cantar scat como él. Una, sí. ¿Qué tal el piano? ¿Bien? ¿El piano bien? No, es que eso, para los músicos de jazz, aquí no sé porque tampoco es tanto, pero en Estados Unidos todos los pianistas cuando llegan a un club vienen como muy asustados o muy, ¿cómo diría yo?, preocupados de qué se van a encontrar en el escenario, en los clubs en Estados Unidos. Bueno, ahora supongo que no, pero antiguamente podías llegar a un club, pianista tú, y veías un cacharro al que le faltaban varias teclas y que no estaba fino. Entonces le decías al dueño del club: oiga, el piano está muy mal. Y entonces el tío decía: no te preocupes, mañana le damos una mano de pintura. No, no, en serio. Bueno, y afinaos, pues, te puedes imaginar. No, ahora las cosas han cambiado. Y hubo un pianista que le dijo al dueño de un club: me tienes que poner ahí un Steinway, pero de los de verdad, porque la diferencia de sonido. Dice el tío: no, es que yo no veo la diferencia, espérate. Llamó a la Steinway: os voy a vender un piano, pero tenéis que hacer lo siguiente: búscate el piano, un piano grande, el más brillante, el más de plástico y el que peor suena, y luego me pones un Steinway Grand Concert al lado. Llegó el dueño del club y, claro, después de tocar los dos pianos, el otro dijo: no, no, veo la diferencia. Y tuvo el Steinway en el escenario. Eso se llama hacer un poco el cortocircuito. No quiero enrollarme más. Estos señores quieren tocar, o tienen que tocar, y vosotros tenéis que disfrutar. Y la verdad es que una vez más os doy las gracias por estar aquí, por apoyar el jazz, por ser como sois, y de nuevo, que paséis un festival magnífico y muchos más. Hasta ahora.
Do 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 do